Muy buenas. Ay, mi garganta. Pues ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De momento solo... Coño, 6 espectadores. Esto está mal. De momento solo veo al señor Spain y a la señorita Acania. Infectado el virus, efectivamente. Hombre, el señor Zarok. Muy buenas. Yo sí iba a pasar una cosita por aquí. Que no sé si lo habéis visto. Pero con la tontería del Jaime Cantizano y el Nathan Drake, pues ha pasado esto. Y yo me he quedado pues... flipando, digo, no puede ser. La broma, la broma. Creo que no, aquí entra Ana Brenacers y ¡pa! Ya toma por saco. Oli, Josepe. Lo que no sé si se oirán las voces del salón, pero... hay pladur, ahí... dicen que es una pared, pero... pladur. Un ladrillo y ya está. Yo me he quedado flipando. Porque era por la tontería, es que era por la tontería. Pero bueno. Esperemos que se vea bien, que no vaya esto con retraso. Y nada, nos quedamos que invadimos un palacio turco. Sí, era turco. Para encontrar una lámpara de Aladín. Que dijo el señor Zarok, dice, ¿a qué vais a por una lámpara? Y bueno, pues nos meten en la cárcel y aparece aquí el señor Sully, que ha hecho exactamente lo mismo que ayer. Sully. Tranquilo, compañero. Y no sé, estamos en Borneo, no sé qué buscamos. Ah, sí, que había un mapa o no sé qué. Entonces vamos a ver qué hay. ¿Por qué tengo esto? No lo sé. 42. Así que vamos a ver a dónde nos lleva aquí el señor Jaime. Que es todo por la coña, pero... ¿ha pasado un mono? Ah, no, un pájaro. ¿Qué pasa si...? No sé. Pues si te vale 42 ya lo tienes hecho. Nada de buscar trofeos. ¿Por qué recompensas ahora? Nada. Ahí está. Susto me ha dado. Muy bien. Ya puedes Colocado el correr. primero, no toques el botón de este. Yo no digo nada, pero no saldré con Cuando una los bomba. cortéis todos, pulsad el detonador y que empiece la fiesta. ¿Qué hace? No saben lo que se les viene encima. Se ha vuelto loco. Cuidado. Lazarevic tiene a sus hombres alrededor del perímetro. Oh, no. We are surrounded. Creo que trepa un poquito mejor. Eso supongo que será otro trofeo, no sé qué, pero que... sí. Es que todo lo que toca este hombre, mal. Por cierto, no sé cómo se detona la bomba. Estoy sudando como una puta en una iglesia. ¿Llevaste a una puta a la iglesia? ¿Por qué no? Y eso ha sonado un poquito machista, pero bueno. No problema. Os recuerdo que estamos jugando en difícil. Cuidado. Adelante. No dejéis que os vean. Acabemos con esos Chuli aquí tipos. haciendo parkour. Muchas gracias, Real Parcos, por ese follow. Debería salir la alerta, no sé por qué. Saldrá, no saldrá, saldrá, no saldrá. He dicho silencio, lo contrario de ruido. Señor, déjeme. Ya está. Bueno, no salió la alerta, no sé por qué, pero tú no te preocupes porque yo te hago así ahora mismo. Es fácil, y si ha salido, no lo he visto.
Muchas gracias, caballero. Y ya está. ¡Hostias! Pues no lo he visto. Quizá he visto el mensaje después, pero bueno, no pasa nada. Yo me la juego aquí, venga. ¿Y qué pasa por jugársela? Esto. Aguantan más, no sé si es... ¿Cojones? Tengo el parche instalado, ¿eh? Porque lo cambié al disco duro. Fui gilipollas y borré el juego, ¿vale? Y me tocó instalarlo nuevo. Vamos a ver. Tú. ¿Dónde está? Buah. No va a ocurrir. Pero si pasa eso... Ya vamos. A ver. Parece que podemos agarrarnos y cruzar. Igual tú puedes. Aguanta, abuelito. Ah, una acá. Hay otro camino. Empieza el plataformeo. No entiendo cómo va esto. O sea que es... Ah, le doy para adelante y ya está. Vamos a dar un 5. Esto aquí no te puedes caer. O sea, lo estoy intentando. Pero no se cae. Y ahora, no, espérate. ¿Esto? No. ¿Por aquí? Me la jugué y me ha salido bien, pero de milagro, ¿eh? Esto más adelante, no. Ah, perfecto. Gracias, tío. Por aquí. Hey, ya debería... Sí, me va a hacer host. Muerto. Hola. Yo quiero la entrepierna de ese tío. ¿Cuántas balas se ha tragado? ¿Qué hago con él? Me la juego otra vez. Venga, va. Y ya está. Vaya. Un logro. Ay, muchas gracias por ese hosteito. Eso sí lo he visto. Se agradece, aunque tampoco espero llegar muy lejos, pero oye. Yo me... ¿Es por aquí? Deberíais estar acercándoos al primer campamento. He colocado 4 explosivos más allí, pero tendréis que despejar el lugar antes de poder armarlos. Sí, un poquito. Porque como no... No ha salido hoy ningún tráiler ni cosas de esas. ¿Cuándo lo aceptarás? ¿La Tarebic? ¿Rendirse? No. El campamento. ¿Estás listo? Nunca. Hagámoslo. ¿Qué más espera que encontremos? Que la Tarebic no te oiga hablar de esa forma. Bueno, a ver si me sale que ahora soy Solid Snake. Se ha pirado uno por allí. No espero que vuelva. Me cago en tu madre. Hostias. Esperaba aguantar un golpe más. No hay problema. Hacemos otra vez igual. La recho. Me hace gracia que salga siempre ella. O sea, no tengo más amigos que juegan. Zarok, ¿tú qué pasa? ¿No juegas?
F y un poquito buscada. Tú me has matado, ¿no? Pensaba que eso era un barril y es una barbacoa. Creo que dispara más lento. El AK aquí. Creo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para aquí? Que si es que no juegas a esto, porque los únicos marcadores que tengo son de Rikchu. Venga, uno fuera. Y se supone que aquí había, atrás había uno, pero no lo hemos visto antes. No se entera este hombre. Magnífico. Está ahí. Me has mirado. Me has mirado y no me has visto. Joder. Pues si te sacaste marcadores en los de Play 3, no sé por qué no te los has guardado. No tengo ni puta idea. Pero no problema. ¿De dónde sale la gente aquí ahora? ¿Cómo te mueres así? Dios mío. No, esta no, esta no, esta no. Cógeme esto. Muerto. Ah, vale. Ese es un buen motivo. Ojalá tener Bankai, tío. Ojalá. Munición, voy a coger esto por si acaso. Pensaba que era una barbacoa y no. Es un generador. A ver. Uno. Dos. Tres. Me queda un tiro. Y lo fallo. No lo veo. Está abajo, está abajo. Uf. Que me fue un poco coñazo el 1. Porque se pasaron de plataformeo. Demasiado. Gracias. Y en este me gustaría ir un poquito más rápido. Tengo que poner. ¿Dónde? ¿Dónde pongo yo esto? ¿Aquí? Ah, vale. A la hora de matar, aquí a saco. Ah, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Ten cuidado, ten cuidado. Nos quedan por armar tres de los explosivos. Efectivamente. A tope. Vale, Ahora otro. solo quedan dos. Sí, ya. Supongo que estará uno aquí. Pero Luis, ya lo he visto. Vale, uno más y nos largamos. Y el último estará por aquí arriba, en algún sitio. No, por ahí no trepas, ¿eh?
Cabrón, te podías haber enganchado. Ay, no podías. Nate, aún tenemos que armar los explosivos, ¿recuerdas? Ahora, por aquí. Pero si vengo de ahí. Vamos a ver. No entiendo, o sea, he puesto uno aquí. Otro ahí. Otro aquí. ¿Y dónde va el último? ¿Arriba? Arriba. No, se supone que me falta uno. ¿Ves ahí arriba? Ah, es que no lo veis. Justo aquí debajo, aquí debajo, hay un contador que pone 3 de 4. Y me falta una. Son 4 bombas, he puesto 3. Y me falta una que no sé dónde está. Es que claro, no me he dado cuenta. Timmy, yo qué sé, ¿estará por aquí? No. No sé ni poner bombas, no. Los explosivos, pero si es que ya he puesto 3, o sea, no entiendo muy bien. ¿Qué hay por aquí otro? ¡Cabrón, su puta madre! Vamos a hacerle una visita al señor Lazarelli. Te sigo. Tú tira. A ver dónde me lleva. Vamos, Nathan. No llegamos. Ven aquí y te impulsaré. Vale. Venga, macizo, sube. De momento parece que se ve bien. Tienes un buen trasero, Sule. Gracias. Porque el otro día no sé qué iba. Sí. Me puedo meter en el armario. Eso es un armario. Espera. No sé señalar, ¿vale? Eso es un armario. Tuvo que haber un maremoto para que estos barcos acabaran tierra adentro. Coche. Eso no es bueno. No me deja. Ah, que me metan en el armario. Pensaba que decías en el coche. Siempre se estropea. Vamos a arreglarlo para alargarnos de aquí. Mira que no estén armados. No son tantos. ¿A qué esperamos? ¿Podemos con ellos? No lo sé, Sully, quizá. ¡Oh, no! ¡Pelea, pelea! ¡Intruso! No he entendido ese tutorial. Ahora sí lo entiendo. Pones un botón ahí gordo. ¿Qué te ha parecido? Me vendría bien algo de ayuda. Lo estamos haciendo bien. Hasta luego. Aquí tienes otro. Sully. Creo que le he esquivado. Sí, ya basta de tonterías, chico. Creo. No, no tienen armas. ¿Qué te apuestas que si seguimos esto llegamos al campo? Hay que seguir la manguera. Perdón. Como en Montreal, ¿eh? No lo vas a olvidar nunca, ¿verdad? Pues no sé cómo. Se supone que tendría que salirme ahí el botoncito para que le dé. Yo le he dado. De excavation. Creo que ya veo el campamento. ¿Me puedo tirar? Pues sí. No tenemos armas. Vaya, vaya, la amiga. Tres
meses y no han encontrado nada. Espere, es solo un momento. Hemos estado... ¡Comandante! Ese es Lazarevic. Gracias, Nathan. Estaba robando artefactos de la excavación número 3. ¿Me traicionaría por esto? No, no, Zoran, puedo explicarlo. No, no, da igual, da igual. Venga, dulces sueños. No es por nada, pero el Kojima... Estoy rodeado de traidores e inútiles. Se ha inspirado en este hombre. Va a ser al Mads Mikkelsen. Mikkelsen. Ese. El perímetro de Perry el ornitorrinco. O sea que saben que estamos aquí. El origen Sully. Te voy a matar. Bien, he superado la... Uy, va, he superado la recho. Me hacen gracia los marcadores. A ver, por aquí no se puede ir. Sí. Y por aquí también. A ver, yo me voy a pasar Metal Gear Solid 3 varias veces. Y el 2. Y los de PSP. Y el Phantom Pain. Dos veces. Sí, dos veces. Esto... Está chupado. Sí, ya está. ¿Habéis visto qué fácil? No he visto nada. ¿Qué hay? Hay jugosito algo. Ah, el Hollow Knight. 7,5 euros. Hollow Knight, jugarlo. Yo no lo he jugado, pero jugarlo. Hacedme ese favor. Dios, este Lazarevic va en serio, Sully. Deberías ver todo esto. Tiene archivos de todas las expediciones para encontrar Shambhala. Desde el siglo XVII. Digo, lo estoy escuchando doble. Marco. Aquí están. Date prisa, no tienes mucho tiempo. Sí, sí, sí. El buen peregrino ha obtenido un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala. ¿Se supone que significa algo? Ni idea. Espera. Ojo. Aquí está. Con gran pesar hube de abandonar a mis compañeros a una suerte sentenciada por la terrible carga que transportábamos desde Shambhala. Debieron de pensar que el maremoto era una especie de castigo divino. Un momento. Mierda. Sully, no creo que la piedra Chintamani esté aquí. ¿Qué? Escucha esto. Habría preferido soportar la ira del mismísimo Kublai Khan antes que llevarme la piedra Chintamani de aquel santuario. Marco Polo nunca tuvo la piedra. Entonces, ¿de qué terrible carga habla? No lo sé. La hipoteca. Si la piedra no está aquí, ¿qué demonios busca Lazaret? Shambhala. ¡Oh, Dios mío! Ando un poco desencaminado, ¿no crees? Debe de estar intentando seguir la pista de Marco Polo hasta Shambhala. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque la piedra sigue allí. Chloe, ¿puedes hablar? ¿En las excavaciones que han hecho han encontrado algún cuerpo o algún resto? No, ahora que lo dices, nada es posible. Aquí naufragaron más de 600 personas y no hay ningún cuerpo, ¿no te parece raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿Dónde irías si hubiese un maremoto? A un lugar alto. ¿Premio? Vamos a la montaña. ¿Qué te juegas a que encontramos a los colegas de Marco? Hostia, el tren. ¿Puedes venir? Voy para allá, Drake. Ahora sí. Dame un minuto más, Sully. No tienes un minuto. ¿Qué es esto? Están muertos. Oh, mierda. He muerto. No te muevas, chico. Te cubro. Ha muerto. Sí. Uy, por fin.
coger granadas aquí. Venga, tu casa. ¿A la izquierda? Espera, ¿qué izquierda? ¿Tu izquierda o mi izquierda? Eso es mi izquierda, ¿no? Eso es un problema. Toma, cógeme eso. Zuli, me cago en tu raza. Me estás cubriendo por lo que yo te diga. No hay más granadas, no hay más granadas. Sorpresa. Sorpresa. Eso me gusta. Eso me ha molado. Sal. No es por nada, pero las balas... ¿Dónde está? ¡Hostias! Compañero, que yo no llego allí. Ahora os contesto que, como veis, estoy un poquito con visita. A mí me van a flanquear. No es por nada, pero en difícil quitan bastante más vida. Esa te la quedas tú. ¿Dónde estás tú? ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Son demasiados! Vale, esto huele a que... ¿Sabes quién va a venir? Que me lo estoy oliendo ya, una señorita. ¡Joder! No quiero escopeta, no sé si quiero escopeta. Muerto. No lo he visto. Más refuerzos. Quédate atrás. Haré lo que pueda desde aquí. No quería que hicieras eso, pero... A mí me vale. Sal. Me voy a venir aquí. Y lo que posiblemente llame... ¿Qué cojones? Se ha muerto solo. Chico, ayúdame. Tienes que acabar con la torre. Ya voy, Sully. Ha rebotado. Una granada. ¿En serio? Buena. Sí, ya, sí. No sé si llego. A ver. No llega.
cosa es que no sé cómo en narices saltar ahí. Espérate. ¡Ule! Ahora qué. No quiero más sorpresas. ¡Hostia, que eso explota! Buena, Sully. Excuse me. Hijo puta. Que llevo 4 balas de escopeta. Por favor. No. Sorry, me he equivocado. Vale, ahora es por ahí. A ver qué os lea. Son las rebajitas de Steam. El SAO. Esa es buena. Es una animación rara el pie ahí, no pasa nada. Debe de ser por aquí. ¿Hacen más daño o tú tienes menos vida? No sé cómo lo han calculado. Y aguantan. Pues aguantan lo mismo. Ya lo que has dicho antes, Parcos. Estoy haciendo stream por hacer algo por las noches, aunque sea un ratillo, y ya que lo regalaron, digo, pues me los paso porque les tengo ganas. Sully, mira estas piedras. Ah, esto ya es otra cosa. ¿Qué piedras? Y nada, de todas formas estamos siempre en un ratillo, una hora más o menos. Oh. ¿Qué te parece? Ah, sí. Nada, no te preocupes. ¿Qué tenemos aquí? Con suerte, el lugar de reposo final de la tripulación de Marco Polo. ¿Echamos un vistazo? Sí. A ver, el... Este lugar debe de tener miles de años. Por lo menos. Pues, Sully, apaga el puro que hay madera. Por aquí. Hemos ganado el premio gordo. Aquí debe de haber cientos de cadáveres. Mira sus dientes. Están negros. Esta zona me suena. Están todos igual. Creo que he encontrado algo. Aquí dentro. ¿Qué? Debieron de traer la carga hasta aquí después de naufragar. Más resina. Esto lo he visto antes. ¿En la lámpara de Aladín? Hostia, pues un juego con todos los DLCs por 10 pavos. Alumbra aquí. Toma ya. Un momento. Esto es sangre. Está por todas partes. Parece una auténtica masacre. Bien, sigamos las manchas de sangre. Veamos si nos llevan a algún sitio. Supongo... Espera, que están por el suelo. Hostia, es que no las veo, ¿eh? Ahora sí. Se han puesto... Hostias. No me deja dar volteretas. Oh, no hace vueltas rápidas. No entiendo muy bien. ¿A dónde me quieren llevar? Porque está esto aquí. Y... ¿se corta?
Pues no es por aquí. Parece que termina en el muro. Sí, es extraño. Nada, ahí la tira. Se mueve un poco. Sully, ayúdame. A otra vez empujar. No quejarte que por algo te pago. Creo que me he hecho daño. Uy. El rastro llega hasta aquí. Santo cielo, más cadáveres. Ah, Dios mío. Quizá me esté volviendo loco, pero creo que se mataron unos a otros. Vamos, Nate. No deberías asustarte ahora. Mirad. ¿Qué tenemos? No es nada sospechoso. Yo seguiría el rastro. Hijo de puta. Era broma. Algún día me vas a provocar un infarto. Ay, Dios mío. Vaya. La puta daga. ¿Qué es? ¿Algún tipo de arma? No, no, es un purba. Un objeto ritual tibetano. Se usa para destruir obstáculos. ¿Ah? Hacer la matanza. Ya sabes, obstáculos espirituales. Un momento. ¿Puede ser que Marco Polo se refiriese a eso? Chico, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. En su diario escribió que el que lo buscara y fuera digno recibiría un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Zampala. Sí, vale. ¿Y es esto? Mira, parece la mar de interesante. Ahorraste en pintura. ¿A dónde te permite ir el pasaporte? Bueno, tal vez este mapa nos pueda ayudar. Déjame verlo. Entre el Indostán y la provincia del Tíbet existe una llanura con templos de exquisita factura y cientos de pináculos dorados que se extienden hasta donde alcanza la vista. Espera, yo sé dónde está eso. Está en Nepal. Sí, solo que ya no es una llanura con templos, es una ciudad. Bueno, eso podría complicar un poco las cosas. Espera, hay más. De todos esos templos, solo uno oculta la entrada secreta a Zambala. Y ese camino solo se le revelará al peregrino que posea el pasaporte dorado. ¡Willy Wonka! ¡Claro! Buen trabajo, chaval. ¿Y a qué estamos esperando? Salgamos de aquí. Vale. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Andando. Corre, corre. Voy a ver si hay moros en la costa. Vale. Yo también. Échame una mano, Nate. Está ya chochera. Por aquí. Maldita sea. Vamos. Venga, vamos. Harry, aquí dentro. Que no se escape. Es Drake. La traición. Levantar las manos. Vaya ojo que tienes. Cállate, Sully. Debí suponer que eras tú. Y tú, Víctor, maldita sea Sullivan. ¿Sigues cargando con este viejo montón de mierda? Tranquilo, Nate. Vaya humos para alguien que se ha pasado los últimos 3 meses entre rejas. Es mejor que pasarlos dando vueltas sin rumbo por la jungla. Encontraste los barcos, ¿no? Tú no sabrías ni encontrarte el culo. Ni con un mapa. Han venido de ahí abajo. Vaya. Es que está en el ajo. Esta tía está en el ajo. Hablando de mapas. Está con Chava. Entre la India y el Tíbet. China. Un templo revelará un camino a Zambala. Si no, no acabamos nunca. Oh, no tengas tan mal perder. Llévaselos a Lazarevic. Desearás haber seguido en la cárcel. Venga. Moveos. Lo que pasa es que ha hecho el juego como que salía, sabe que los ha visto y ha dicho, vamos, no os paréis. Voy a hacer como que sigo trabajando con él.
¿Ves? Oh, no. Mierda. ¿Estás bien? Sí, bueno, así será más creíble. Intentaré conseguiros algo de tiempo. Chloe, ven con nosotros. No. Nos veremos en Nepal. No, corre. No, no. Nathan, no. Vamos. A ti te está esperando una chica rubia. Ya lo suponía. A tomar por culo y me tiro aquí ya. Pero... ¡trepa! Estoy... muertísimo. Pero muertísimo. Santa, sí, sí. Claro que sí, Sanderskid. ¿Has perdido la cabeza? Vamos a partirnos la crisma. Y como nos alcance, nos la parte la Zaredic. Me estoy haciendo viejo para estas tonterías. Vamos, no empieces con eso otra vez. Escucha, yo no tengo tu suerte. Los tipos como yo saben cuándo retirarse de la mesa. Sully, vamos a salir de esta, ¿vale? Siempre lo hacemos. Sí, y podrás ver a tu chica en Nepal. Yo iré a algún sitio donde haga calor. Vamos. Hey, ya me lo contarás todo cuando vuelvas. ¡Allí están! ¡Oh, mierda! Vale. Saltan, saltan. Primero, Batch. ¡Nos vemos en el infierno! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! Cuando decías que la Zarevik nos sacaba ventaja, no lo decías en broma. Ha tenido ayuda de las guerrillas de la zona. La ciudad llevaba años al borde de la guerra civil. Solo había que echarle un poco de leña al asalta al bot, no sé por qué. Encantador. Sí, bueno, este caos le da cobertura mientras destruye la ciudad buscando el templo correcto. ¿Nate? ¿Eso era un 600? Sí, sigo aquí. ¿No te lo estarás replanteando? ¿Quién, yo? Jamás. Bien, porque estoy deseando acabar con estos payasos. ¿Tienes mapa? Sí. Nos vemos en el viejo mercado. Uy. Todo está tranquilo por allí. De acuerdo, hecho. Oh, mamá, no me gusta esto. Tengo compañía. Genial, ¿puedes darles esquinazo? Creo que ya es tarde para eso. Nathan, haberte metido por ahí. Vamos. ¿Estás bien? He estado mejor. ¿Sí? Tiene toda la pinta. Hostia, no jodas. Fallo mío. Esto es corre y... Yo lo único que quiero es... pincharle la... Es que, a ver... Le voy a explicar una cosa que parece que no saben. No puedes ir nunca detrás de Nathan. Tienes que ir por un lado. ¿Por qué? Porque suelo que toca, suelo que revienta. Y así lo ha pasado. Que ha explotado. Vale. El viejo mercado debería estar por aquí. ¡Encontrado! ¡Mierda! Encima sobreviven. Esto me recuerda un poco a... ya que has dicho Afganistán. Metal Gear Solid 4. Vamos, vamos, vamos. Del principio. Está aquí en alguna parte. Y esa bombona. Mantener los ojos abiertos. No me deja hacer nada. ¿Sale Keanu Reeves en este juego? No sabía yo que esta era la película de Speed. ¿Por qué te mueres?
No me habéis visto. Muerto. Vale, ahora hay que encontrar a Chloe. Iba en el autobús, ha pasado, ¿no? Balas. Posiblemente haya muerto riendo. Perfecto. Esto ya me gusta más. Vaya, no eres capaz de trepar un autobús en llamas. Ahora lo entiendo. Bueno, por ahí no voy. A ver. Creo que ya lo he visto. La cosa es... que prácticamente no te puedes fiar de lo que haga este hombre. Dios mío, que casi la lío. Madre, el amor hermoso. Sí. Sí. Se ve que dice, por fin voy a dejar de sufrir. Uy. Menudo aparcamiento. No, no, no. A ver, ahí. ¿Otra vez? Ahí, esa. Posiblemente felicidad. Vamos a creer que felicidad. Ser bueno de Nathan. Me cago en su madre. La cosa es... ¿Es por ahí? Sí. Se ha caído. Hostia, pues... Le podría haber dado, sí. Que con poco le hace así. Y explota. Uf. Uf. Lo siento, tengo que cogerla. ¿Por qué? Por esto. En el pecho. ¿Quién, dónde y por qué? No lo sé, pero venga. Uf, sal, sal. Ya los he visto. Bueno, a ver el modo francotirador, ¿eh? Cuidado. He visto por aquí que tenías esto. Exacto. Fue muy rico el logro. ¿Qué? ¿Y ese tío?
Se muere riéndose. ¿Manda más balas de esto? Es a flipar. Y espérate. ¿Y crees que juega el Valorant con esta puntería? Y me falta uno, que sé que está por allí. ¿Podría salir por aquí? No lo hace. Bueno, si no vienes tú. No cae. No cae. Míralo. Me hace mucha gracia estas tonterías. En el Last of Us me pasó un bug. Que al matar a un tío se quedó por ahí bailando. Pero bailando el cuerpo en plan ahí. Esta no me la como, ¿verdad? Y me hizo mucha gracia. Hostia, que me muero. Vale, la idea es pegarle en el brazo, pero claro. No puedo. Bueno. Tú es que no me has visto fallar. Zarok te lo puede decir, pero jugando a los dardos. En fin, mi puntería es legendaria. Hostias. Y sobre todo en momentos de tensión. Cuando depende de mí la partida, ya di que no, ya está. Se supone que pegándole tiros en el brazo, cuando saca la pistola, tienes que pegarle en el brazo. Pero pégale tú en el brazo cuando tienes a otros 8 tíos ahí, hacinaos. Se me relajan de uno en uno. Primero tú. Y ahora tú, ya está. No pasa nada. ¿Ves? Es testigo. Él es testigo, yo admito que soy malo, no pasa nada. Llevo un momento de tensión. F. ¿Dónde vas? No sé dónde quería ir, pero bueno. Hostias, hostias. Uf. ¿Que no ha muerto? Es que es mucho, mucha responsabilidad. Madre mía. Dios mío, ahora no salgo ni de aquí. No, puntería aleatoria no, llámala selectiva. Que elige cuándo acertar y cuándo no. Vale, de momento mejor. Mierda, mierda. Puta.
dan logros aquí por masticar. Está ahí, pero no lo veo. Ahora, a ver. Pues no es por nada, pero esta arma es una mierda. Cúbrete. Vale. Oh, porras. Espera, munición, munición. Te he visto. Hijo puta. ¿Qué hace? Bueno, ahora ese hombre ha decidido que su sueño ya no es ser soldado, es ser acróbata. Dice que lo van a fichar en el Circo del Sol. Pues ya está, no pasa nada. No cojo las palmas en mi vida. ¿Qué? No. Esa es buena. Esa es muy buena. Por eso estaba la bombona. Escóndete. Me he librado por la cinemática. ¡Buah! Como siempre, para no variar, debo salvarte el culo. Bueno, pero mi culo merece la pena. Hombre, Jonai. Oh, ¿eso que noto es una antigua daga ritual tibetana? No, es que me alegro de verte. Me seguiste cuando no estaba en directo. ¿Y esto? ¿Es la clave de todo? Así es. El pasaporte de Marco Polo a Sandala. ¿Qué hace? Ojalá. Pues no lo sé, la verdad. Pero sé que Lazarevic no llegará lejos en la daga. Yo no lo subestimaría. Él y Flynn están removiendo cielo y tierra. No tiene un pelo de tonto. ¿Por qué es calvo? ¿Qué hacemos ahora? ¿Nate? No soporto que haga eso. Mira esto. ¿Ves este símbolo? Sí. Mira ahí. Sí, veo la similitud. ¿Qué significa? Oh, vaya. Así fue como Marco Polo encontró la siguiente pista. El templo que buscamos estará marcado con este emblema. Ahora solo hay que encontrarlo. ¿Eres consciente de que hay literalmente cientos de templos en la ciudad? Sí, pero si damos con un punto elevado... Hallaremos la aguja perdida en el pajar. ¡Qué listo es mi chico! Hay un hotel cerca de aquí. Un hotel, ¿eh? Chloe, no es el momento. Me refiero a que será el edificio más alto de la ciudad. Este men. Claro, lo entiendo. Eso es. Bien pensado. Sígueme. Sí. Follow me. Yo soy un Fiat 500. No jorobes. Y no te voy a seguir. Lo vamos a dejar aquí. A ver cuánto llevamos. Soy un máquina. Ayer lo dejamos al 11% y hoy al 22%.
Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Spoiler, no lo encuentran. No, sí, sí lo encuentran. Exacto. Que mañana me toca madrugar un poquito. Bueno, en realidad todos los días, pero bueno. Tenéis, para la gente que estáis aquí, justo aquí debajo, unos cuantos canales a los que os podéis seguir, suscribir. Son gente muy chachi, suelen hacer streamings la mayoría, pues prácticamente todos los días, a una hora u otra. Así que podéis seguirlos y seguirlas y pasar un buen rato. Y nada, muchas gracias, nos vemos. A ver, voy a sacar el calendario. Voy a sacar el calendario. Hoy es jueves. No, esto es marzo. Aquí, mayo. A ver. Mañana por la noche no voy a hacer. Mañana sí hace Zarok. Te veré un rato. Luego ya me acostaré tempranito y el resto ya me lo veo con calma. Y el sábado. Oye, el sábado. Exacto. Y no me pagan publicidad. Pero es que mola, mola mucho el calendario. El sábado yo tengo el examen por la mañana. Si jugáis al Valorant por la tarde, lo dejo caer. Ya hablaré yo con ellos. Les diré, que había gente viendo. Si jugáis al Valorant por la tarde, a mediodía por la tarde, pues le echamos unas partidas. Porque por la noche voy a ver una peli. Vamos a ver una peli. Hostia puta, el torpedo, me cago en la leche. Es que no puedo, es que es buenísimo. Es que es buenísimo. Sí, ¿y sabes por qué? Por ver a De Apoca. Que en plan, si él se pone a hacer streaming, pues yo lo dejaba ahí en segundo plano. Y a las 3 de la mañana me mandaron un correo. Yo me levanto al día siguiente a las 8 y veo correo de Rayo. Digo, ¿qué quieren ahora? Bienvenido, Valorant. Y yo, oh, pues toma. Así que nada, jugaré con Akane y con Parcos. Si está, si sigue por ahí. Y no sé si alguien más. Es verdad que también lo tiene Joymercillo. Ah, voy a poner el GIF. Espérate, esto se va afuera. Es que se me va a abrir la carpeta en otro lado. Es este, sí. Pues el sábado, después de, bueno, después de comer por la tarde. Espera, 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 espera. Voy a hacerlo bien. Yo cojo esto, pongo aquí y hago obra del gran y enorme y majestuoso. Magnífico. Y la mencioncita. Y ahora hago control C. Control V. Anoche estuvimos viendo a alguien y bueno, hay una escena. Entre tantas porque, hostias. La peli ha envejecido fatal, no, lo guisante. Y pues que la escena, madre mía, qué puta risa, por favor. Qué risa. Está hecha ahí, ahí. Uf, también es que de como del 78, buah, tela, los efectos especiales han envejecido fatal, pero hostias. Eso que veré con él la segunda peli, a ver, a echarnos otras risas. Y luego la tercera. Entonces, sábado por la noche, estoy pillado. Pero sábado por la tarde, mediodía, ahí me tenéis. Y nada, disfrutar del GIF, seguir a ese caballero, seguir a Akane, seguir a Anime Spain, seguir a Parcos, seguir a Jonai, ¿por qué no? También. Seguid a todo el mundo, a todos los que estéis aquí, seguidos entre vosotros. No te preocupes que yo la pago. Yo la pago. Esa despedida te la pago yo. Exacto, seguimos, seguirnos mutuamente. Si no tenemos nada que hacer, prácticamente.
Entonces siempre viene bien. ¿Te aburres, tal? ¿No sabes qué hacer? Pues voy a Twitch a ver quién hay. Hostia, está este, está esta. Y un ratillo pasamos. Y poco más. Si nos vemos es el domingo o el lunes, ya avisaré con tiempo. Y sobre la misma hora, 10:30. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas. Y nos vemos en el siguiente streaming. Chao.